Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, sí, me escuchamos. Buenas noches. Ok, perfecto. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a esperar 5 minuticos más y damos inicio a la inducción del día de hoy, ¿ok? Perfecto, gracias. Listo, a ustedes. Ok, vamos a esperar 5 minuticos que ingrese el resto de personal y damos inicio. Y 2000 sí tiene, 2000. No, no, no tiene. De pronto. Compañero Juan, ¿tiene el micrófono prendido? Creo que no se ha dado cuenta que tiene el micrófono prendido.
Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, excelente todos. Muy contento por estar aquí con ustedes, conocerlos y viendo que este proyecto ya se está germinando. Ya el día de mañana daremos inicio a las clases de inglés. El objetivo de reunirnos hoy aquí es para despejar un poco las dudas, las inquietudes y explicarles un poco sobre la metodología y la forma de trabajo que vamos a estar adquiriendo durante este curso de inglés. Antes que nada, me quiero presentar. Por favor, vamos a cerrar todos los micrófonos. Los que tengan el micrófono encendido. Aquí está. Ok, muchísimas gracias. Vale, entonces ahorita vamos a tener un espacio para hacer preguntas, para responder inquietudes. Por lo pronto, entonces, vamos a escuchar un poco sobre la inducción. Primero que todo, me presento. Mucho gusto. Mi nombre es Tairo Mejía. Yo soy el director general de Canada France Instituto de Idiomas. De pronto, para muchos de ustedes, este es algo nuevo. Es algo novedoso. Muchos de los estudiantes que llegan al instituto se sorprenden tanto por el plan académico como por el costo. En realidad, sí, tenemos una nueva oferta, algo muy bueno, novedoso para un público en general. Este curso está destinado a un público adulto. Van a haber cursos que van a estar destinados a un público adolescente y a un público niño. Iniciamos con un público adulto. Los idiomas de enseñanza que tenemos en Canada France ahora mismo son francés y el inglés. Algunos de ustedes ya se encuentran realizando el curso de francés. Eso los llevó a motivarse para también iniciar con nosotros el curso de inglés. Los que están en el curso de francés pueden dar fe y testimonio de lo que han vivido, lo que han aprendido en los pocos días que lleva de iniciado el curso. Bueno, les hablo un poco de Canada France. Yo soy licenciado en idiomas extranjeros. Estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, Barranquilla, porque también tenemos estudiantes extranjeros, estudiantes de México, de Ecuador, de El Salvador, etcétera, etcétera. Bueno, soy licenciado en idiomas extranjeros. Llevo más de 15 años en esto de la enseñanza, el aprendizaje de los idiomas. El fuerte mío es el idioma inglés y es el francés, mucho más el francés que el inglés. En esto, anteriormente, estábamos trabajando de forma independiente en instituciones, en academia, etcétera, etcétera. De pronto nace la idea de formar un instituto. Eso fue mucho antes de pandemia. Les estoy hablando una pequeña reseña de cómo nace Canada France. Mucho antes de pandemia, nuestras clases eran presenciales y teníamos un gran público. La metodología y los contenidos que teníamos un poco distinto. ¿Por qué? Porque eran contenidos que estaban adaptados para trabajar de manera presencial. ¿Okay? Ya ustedes saben, conocen la historia, que eso fue a nivel mundial. Llegó la pandemia, nosotros tuvimos que cerrar, obviamente. No continuamos con clases virtuales. ¿Por qué? Como le dije anteriormente, que nuestros contenidos estaban adaptados para trabajo presencial. Anteriormente no se llamaba Canada France, se llamaba Academia Cultural de Idiomas del Caribe. Pero después de pandemia estuvimos trabajando, estuvimos buscando nuevas estrategias, metodologías. La palabra clave para describirlo es una palabra que se utilizó mucho, que sería reinventarse, la que escuchamos mucho. Nos tuvimos que reinventar cada uno a su acomodo, porque nos decían reinvéntense, pero no nos daban estrategia, no nos daban metodología, sino simplemente ingéniensela como pueda. Eso fue la razón por la cual nos llegó a crear Canada France Instituto de Idiomas. Es una entidad, un instituto legalmente constituida. ¿Okay? Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, usted está estudiando en un instituto que es oficialmente constituido, cumpliendo con toda la normatividad
vigente del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, entonces, después de pandemia, como les dije, nació Canada France con una nueva metodología, trabajando a través de las plataformas virtuales que tenemos hoy en día, y tenemos unos contenidos, una nueva estrategia. Les voy a compartir la pantalla para irle presentando un poco lo que veremos y la forma y la metodología como estaremos trabajando. Bueno, voy a abrir aquí. Permítame abrir aquí una imagen. Son tres imágenes que le voy a mostrar. Dos y ya tengo la tercera. Bueno, ok. Entonces ya les comparto la primera imagen. Ustedes me van diciendo si la logran ver. Ok, ya creo que aparece en pantalla. Entonces me notifican si la logran ver. Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, mire, los idiomas están divididos por niveles. Los idiomas en general, esto es hablándole del marco común europeo para la enseñanza para las lenguas. ¿Qué es el marco común europeo? Es una guía establecida en el cual nos indica la forma cómo se debe enseñar los idiomas. Llámese inglés, francés, alemán, italiano, portugués, todos los idiomas tienen una guía y se encuentra en el marco común europeo, que es avalada por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué nos dice este marco común europeo? Nos dice que los idiomas están divididos por niveles. ¿Quién sabe cuántos niveles está dividido el idioma? ¿Cuántos niveles? ¿Cinco? No, no son cinco, faltan. 10. Oh, mucho. Eso nosotros lo tenemos dividido en 10 niveles, pero en realidad los idiomas están divididos en 6 niveles. ¿Cuáles son? A1, A2, B1, B2. Generalmente a un estudiante del común se le requiere hasta el B2. Ya cuando es alguien que quiere profundizar en el idioma, digamos que especializarse, buscar un nivel nativo, está el nivel C1 y el nivel C2, que es un nivel nativo, ¿ok? Entonces, ¿nosotros qué hicimos en Canada France Instituto de Idiomas? Esos 6 niveles los dividimos en subniveles. Veamos aquí los diferentes subniveles. Está el nivel A1.1 y el nivel A1.2. Cada uno está dividido, todos los subniveles que tenemos están divididos en 45 horas, horas presenciales de trabajo a través de la plataforma Zoom en vivo con un profesor tutor. Entonces tenemos el A1.1, 45 horas, el A1.2 y con eso completamos el nivel A1. ¿Cuál es lo normal, lo que recomienda el marco común europeo? Recomienda 90 horas. Luego viene el A2. El marco común europeo recomienda 120 horas. Nosotros tenemos aquí en trabajo presencial 90, pero ahorita les voy a explicar en realidad cuántas horas nosotros estaríamos trabajando, porque en realidad vamos a trabajar el doble de lo que aparece aquí. Entonces tenemos el A2.1, 45 horas, y el A2.2. Luego viene el B1.1, 45 horas, B1.2, 45 horas, el B1.3, 45 horas. Y finalmente tenemos el nivel B2, B2.1, B2.2 y tenemos el B2.3. Sumado a esto da 135 horas. Si analizamos el valor de cada nivel o de cada subnivel es de 50 mil pesos colombianos. En total la inversión que usted va a realizar para llegar al nivel B2 es de 500 mil pesos. No lo paga enseguida, lo va pagando a medida que va iniciando nivel por nivel. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el B2, que es un nivel intermedio, intermedio alto. Trabajaríamos en total 450 horas en vivo. ¿Ok? Entonces, ¿les quedó claro esta parte, la forma como trabajaríamos nivel por nivel? Ahora veamos aquí, les comparto otra
otra imagen. ¿La logran ver? Sí, sí se ve. Muy bien. Sí, bueno, se ve. Estos son los 6 niveles que están recomendados por el marco común europeo. ¿Sabías que los niveles se dividen en 6 niveles? Ok. El nivel A1, que es el nivel plataforma. El nivel A2, que es acceso. Y completo el nivel A1 y el nivel A2, que es el usuario básico. Tenemos el nivel B1, que es umbral. Y tenemos el nivel B2, que es avanzado. Con los B estaríamos completando el usuario independiente. ¿Okay? Y luego, como les dije, que está el nivel ya nativo, que es el C1, C2. El C1 es dominio operativo eficaz y el C2 es maestría, usuario competente. Yo en lo personal, yo me he certificado por el idioma francés. En el idioma francés, yo actualmente soy nivel C2. Viví un año en Francia, en la cual perfeccioné el idioma, aprende uno mucho sobre lo que es la cultura, la civilización, y uno aprende, digamos, lo que no nos enseñan en los institutos, que es el lenguaje callejero. Generalmente, el lenguaje o el idioma que uno aprende es un idioma académico, pero ya cuando uno vive en un país de habla extranjera, uno se sumerge en el idioma y eso se llama adquisición. Hay una diferencia entre aprendizaje y adquisición. Aquí con nosotros ustedes van a realizar un aprendizaje, van a aprender. Cuando ya ustedes llegan a un país, sea Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, etcétera, cuando ustedes ya viven allá, ustedes están realizando una adquisición de la cultura, del idioma y la civilización, ¿ok? Entonces aquí están los 6 niveles en los cuales recomienda el marco común europeo para la enseñanza de los idiomas. Bueno, el nivel A1 son 90 horas de estudio, A2 120 horas, B1 160 horas, B2 200 horas de estudio, ¿ok? Entonces cierro aquí esta y le voy a mostrar otra imagen. Tenemos esta imagen acá. Bueno, esto es parte de lo que hemos desarrollado nosotros en nuestra metodología. ¿Cuántas palabras debo conocer para aprender el idioma inglés? En este caso, ¿okay? El nivel A1, usted debe aprender un mínimo, le estoy hablando un mínimo, debe aprender un mínimo de 250 palabras. El nivel A2 debe aprender un mínimo de 600 palabras. Estas 600 palabras es un acumulado. Un acumulado entre el nivel A1 y el A2 da 600. ¿Ok? Entonces, el nivel B1, ya yo debo conocer 1200 palabras. Y cuando ya llegue al nivel B2, debo conocer un mínimo de 2000 palabras. De esa forma, nosotros llevamos un control de todo este proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma. ¿Ok? Bueno, entonces, esto se los voy a enviar a ustedes. Si ya yo no se lo he enviado, se lo voy a enviar ahorita, que más tarde, cuando terminemos la inducción, le enviaré esta información para que ya la tenga presente siempre. Bueno, ahora vamos a ver un PDF. Les comparto aquí el PDF. Aquí se encuentra. ¿Ok? Bueno, me informan si ya logran ver el PDF. Sí, señor. Sí. Muy bien. Bueno, a ustedes se les informó cuando ustedes se inscribieron en el instituto que la forma como iríamos a trabajar. Más o menos no se les explicó todo a fondo, pero sí se les dio una pequeña información sobre los cursos. ¿Ok? Entonces, bueno, Canadá, France, este es el cuaderno, digamos, el programa que nosotros vamos a estar trabajando en este primer nivel. Tenemos el cuaderno de inglés, libro del estudiante, nivel A1.1, que estaríamos realizando el primer nivel de los 10 niveles que estamos ofreciendo. ¿Qué vamos a encontrar dentro de cada clase? Vamos a ver, bueno, este libro está diseñado para trabajar durante 45 días máximo. Estos 45 días es lo que dura el nivel. Estudiar una sesión por día en el libro del estudiante, que ese es lo que van a ver en clase. La clase en vivo con el profesor tutor.
realizar una sesión por día en el cuaderno de actividades. ¿Ok? Esto es algo muy importante. Ustedes van a ver la clase, el profesor le va a estar enviando, digamos, lo que son enlaces, le va a estar enviando material de trabajo donde le presenta la teoría, donde ustedes van a hacer ejercicios, actividades en vivo durante la clase. Cuando se termine la clase, ustedes van a recibir un documento. En ese documento, ustedes van a tener actividades a desarrollar con respecto al tema que aprendimos en la clase. ¿Okay? Por ejemplo, hoy aprendemos lo que es los miembros de la familia. Cuando se acabe la clase, se le envía el documento con los ejercicios y usted en aproximadamente una hora, usted realiza esos ejercicios. Es decir, no estaría viendo una sola hora de clase, sino estaría viendo dos. Por eso les dije ahorita, cuando les expliqué el número de horas a trabajar, les dije más adelante, les voy a explicar cuántas horas va a trabajar en realidad. Esta actividad, este ejercicio, si usted decide, lo puede hacer después de la clase, o si usted de pronto está muy cansado o tiene algunas otras cosas que hacer, lo realiza al día siguiente en su disponibilidad. ¿Qué buscamos nosotros? No cargar al estudiante, sino que el estudiante sea autónomo en esta parte y que el estudiante no se estrese porque que tengo que ir a clase, que tengo que hacer 100 tareas, etcétera, etcétera. No, que ustedes trabajen de forma calmada y ustedes sepan que diariamente ustedes están aprendiendo. Son 45 días de clase que dura el nivel. Las clases son todos los días, de lunes a domingo. Luego nuevamente lunes a domingo. En caso dado que usted no pueda asistir a una clase, porque obviamente sabemos que de pronto tenga alguna reunión familiar, algún compromiso, alguna actividad, todas las clases van a quedar grabadas y diariamente se le van a enviar a su correo el material de ejercicio y el enlace con la clase. Esa clase, así usted haya asistido, usted la puede volver a ver. No hay ningún problema. La puede volver a ver y puede volver a repasar sobre lo explicado en la clase. En caso dado que usted no haya asistido, usted la puede volver a ver, la puede ver y se pone al día en esa clase. ¿Ok? Entonces, este cuaderno de actividades que se le va a enviar a usted, este cuaderno es para trabajar, digamos, de forma autónoma. Usted mismo va a hacer las correcciones del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Es decir, usted se le va a enviar el documento y al final del documento usted va a encontrar algo que dice correcciones y va a ver las respuestas del ejercicio. Es decir, usted lo realiza y si se equivocó en algún ejercicio, usted mismo va a verificar en qué se equivocó al día siguiente de la clase siguiente. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto al ejercicio, al final de la clase, usted se lo comenta al profesor, sea al final o sea al inicio de clase. ¿Okay? Entonces, ese va a ser un apoyo que le estaremos dando como refuerzo para todas las temáticas. Entonces, aquí en esta partecita garantizamos tu aprendizaje si realizas todas tus actividades. Recuerde que el compromiso es de ambos, de los dos. Nosotros le damos el 50, le ofrecemos el otro 50, pero usted tiene que poner de su empeño, de su apoyo. No, nosotros somos realistas, no le mentimos, no le echamos carreta, como decimos acá, nosotros vamos al grano y le decimos la verdad siempre. ¿Qué pasa? Si hay institutos que dicen que aprenda inglés durmiendo o aprende inglés trabajando, no sé qué metodología utilizan, si qué tanto funcionamiento tenga, pero en realidad, si usted realiza los ejercicios, le garantizamos que usted va a aprender el idioma. Bueno, pasamos aquí. Esta es la escala global, lo que se espera que el estudiante aprenda según el marco común europeo. ¿Qué significa MCERL? Marco común europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en el nivel A1, el estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, presentar a un amigo, a un compañero, a un familiar, pedir información personal básica.
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conocen. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad. ¿Okay? Usted en este nivel no va a hablar rápido, no va a hablar tan fluido, pero ya usted va a comenzar a hablar. ¿Hablar sobre qué? Sobre lo aprendido. Es algo lógico. Si aprendí los saludos, ya tengo que saber saludar. Si aprendí los miembros de la familia, ya sé hablar de los miembros de la familia. Si conocí los colores, ya yo puedo decir un objeto de qué color es. Puedo describirlo, etcétera, etcétera. Bueno, objetivos generales del curso. El objetivo general de este curso es aprender un mínimo de 150 palabras en 45 días. Yo les voy a dar a ustedes un ejemplo. Hay veces uno se estresa porque uno dice, no estoy aprendiendo, no sé nada. En realidad usted está aprendiendo. Así usted sienta que no avance, que usted de pronto porque no pueda asistir a clase, porque de pronto no tenga tiempo para realizar los ejercicios de forma adecuada, como usted realmente le gustaría hacerlo, no se estrese. Este curso está diseñado para que usted se aprenda 5 palabras diarias. Acuérdese que ahorita vimos cuántas palabras yo debo aprender por cada nivel. Imagínese, son 45 días. Si usted se aprende 3 palabras diarias, si lo multiplica por 45, eso da un total de 135 palabras. Si usted se aprende 3 palabras diarias, si usted se aprende 4 palabras diarias, usted se va a aprender al final del curso 180 palabras. Pero si usted se aprende 5 palabras diarias, al final de este curso usted se va a aprender 225 palabras. Si usted multiplica esas 5 palabras que usted aprendió por los 10 niveles, al final usted va a conocer 2250 palabras, que básicamente es el 70% de las palabras que posee un diccionario. Acuérdese que nosotros no debemos saber todo, nosotros debemos saber lo necesario, lo más importante, lo que es realmente útil. ¿Okay? Les doy un ejemplo. Nuestra lengua materna es el idioma español. Si nosotros hablamos con un abogado y él utiliza su lenguaje técnico, no le vamos a entender difícilmente, porque en realidad nosotros muy poco manejamos ese dialecto. Cuando vamos donde un médico que nos da una receta y uno los escucha ellos hablando, uno a veces no le entiende y están hablando español. ¿Pero por qué? Porque hay un lenguaje técnico que pertenece a su formación. Y para nosotros es desconocido porque nosotros no fuimos formados en esa disciplina. Igualmente pasa con el ingeniero, el arquitecto, todo. Entonces, no se estresen por querer saber todo. En realidad, no necesitamos saber todo. Necesitamos conocer y saber lo esencial. Bueno, continuamos. En este curso aprenderá un mínimo de 150 palabras. Aprenderá a presentarse y presentar a otra persona de forma básica, identidad, edad, nacionalidad, profesión, coordenadas, etc. Solicitar y dar información personal sobre sus gustos e intereses. Solicitar y dar información sobre elementos de su entorno inmediato, donde usted frecuenta generalmente. Describe e identifica a una persona física y psicológicamente. Ya usted va a saber dar consejos, sugerencias, recomendaciones sobre un tema en específico. O hablar sobre acciones cotidianas del entorno inmediato y situarlas en el tiempo, presente y futuro. Ya más adelante veremos el pasado. Acuérdese que todo eso es de acuerdo al nivel que usted vaya aprendiendo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a conocer un poco sobre el presente y el futuro inmediato. ¿Okay? Bueno, esta es la tabla de contenido. Este documento se lo voy a enviar a todos ustedes por correo. En esta tabla de contenido está dividido por 45 días de clases. Los contenidos que vamos a estar trabajando aquí son el léxico, que es el vocabulario. Vamos a estar trabajando gramática y vamos a trabajar un poco de fonética. ¿Okay? Entonces, los idiomas poseen 4 competencias, que es la escucha, el habla, la lectura y la escritura. Esas son las 4 competencias del idioma. Todas esas 4 competencias las vamos a estar desarrollando aquí.
La principal es la escucha, saber escuchar y luego repetir. Este curso se basa básicamente en eso, en escuchar y repetir, imitar, imitar al docente y pronunciarlo de tal forma idéntica como él lo hace. ¿Okay? Entonces, yo sé que algunos de ustedes poseen conocimiento, pues el idioma, el inglés. Si están aquí es porque ustedes quieren mejorar. Ustedes no están aquí para perder el tiempo. Ustedes están aquí para mejorar y para avanzar. Muchos de ustedes tienen un objetivo específico: inmigrar a Canadá, inmigrar a Estados Unidos, y cuenten con nuestro apoyo para lograr esa meta. Entonces, si usted se sabe, por ejemplo, el tema de los saludos, porque sabemos que en el colegio o en las universidades ustedes han visto el idioma inglés. De pronto algunos lo han visto hace 10 años, otros hace 5 años, etc. Créame que hay veces uno aprende las cosas y las aprende a media. O uno las sabe o tiene lagunas. Entonces, están aquí es para ir perfeccionando lo que ya saben y vamos haciéndolo poco a poco, paso a paso. Entonces, contenidos del programa. El primer día tenemos lo que es los saludos. Por eso les digo, no se afanen en que de pronto ustedes sientan que el proceso va lento, que esto otro, vamos a ir poco a poco. No se afanen, en realidad. Va a llegar el momento que usted va a decir, qué poco de cosas sé o qué poco de cosas tengo acumuladas por hacer, que no las hice en su debido tiempo y ahora se quiere poner al día corriendo. Entonces, dejen que pase el curso, dejen que pase el curso del programa y usted va a ir viendo los resultados. ¿Por qué se lo digo? Porque en realidad somos expertos en esta materia, somos pedagogos, somos licenciados en idiomas y en realidad conocemos esto desde más de 15 años. ¿Okay? Entonces, el primer día aprendemos los saludos. Con que sepamos 5 palabras el primer día, excelente. Lo felicito. El segundo día vamos a aprender las despedidas. Recuerden, 5 palabras, vamos avanzando, ya llevamos 10. El tercer día vemos la presentación personal. El cuarto día el alfabeto. El quinto día la pronunciación del inglés, la fonética, etc. Como les dije anteriormente, hay veces conocemos, pero no lo sabemos pronunciar. Que yo sé los saludos. Cuando los ve escrito en un cuaderno, en un libro, lo sé, pero no los pronuncio de forma correcta. Entonces, aprendamos las cosas y aprendámoslas bien, bien hechecitas. Bueno, el sexto día vamos a ver los números del 0 al 100. Séptimo día, las nacionalidades. Octavo día, el artículo indefinido. El noveno día, el verbo to be en la forma afirmativa. El décimo día, el verbo to be, que es el verbo ser o estar en la forma negativa. El día 11, el verbo to be en la forma interrogativa. Luego vemos el día 12, el material escolar. Vemos el plural, los adjetivos posesivos, los verbos regulares 1 y los verbos regulares 2, la negación simple, la frase interrogativa, WH question, hay muchas WH question, eso lo veremos. Los días de la semana y ya vamos por el día 20. Miren todo lo que hemos trabajado. El día 21, los meses del año. 22, la hora y los horarios. 23, los momentos de la jornada. 24, las ciudades y los países. 25, los miembros de la familia. 26, preguntar y dar un precio. ¿Cuánto cuesta una camisa? ¿Qué vale un jean? ¿Cuánto cuesta un libro? Etcétera. Preguntar y dar un precio. Los colores, las prendas de vestir, los animales, los lugares de la ciudad, las preposiciones de lugar, la localización, las partes de la casa, algunos objetos de la casa, los deportes, los pasatiempos, la comida. Y vamos por el día 37. Los nombres contables e incontables, 1. Los nombres contables e incontables, 2. La frase hay. Una conversación telefónica, el presente progresivo, que es el gerundio, el presente progresivo, las frases, el pasado simple 1, verbos regulares e irregulares, y el pasado simple 2, verbos regulares e irregulares. ¿Okay? Bueno, como les dije anteriormente, nosotros no estamos aquí para penalizar,
Nosotros no estamos aquí para juzgar. El objetivo de nosotros es enseñar y buscar la forma, la estrategia para que usted se le haga más fácil ese aprendizaje. Vamos a estar enviándole lo que es una autoevaluación. Por ejemplo, la primera semana, el día 7, usted trabajó todas estas temáticas que están aquí, hasta el día 7. ¿Ok? Perdón, se marcó el 8, pero hasta el día 7. Un ejemplo. Luego, cuando terminemos esas temáticas, le vamos a enviar un cuestionario en el cual usted va a hacer unos ejercicios, va a responder unas preguntas y usted se va de esa manera a autoevaluar. Por ejemplo, ya usted vio los saludos, vio las despedidas, la presentación personal. En ese enlace que le enviamos, usted va a ir seleccionando y usted se va dando cuenta de que sí lo aprendió, de que sí lo sabe, de que sí lo domina. Entonces, en esa autoevaluación, usted le va a arrojar un resultado y usted va a darse cuenta qué tanto ha ido avanzando usted poco a poco. Como le dije, no vamos a estar, estamos aquí para penalizar que perdí este examen, que perdí el quiz, que perdí el parcial, no. Lo que no conocemos lo vamos perfeccionando. ¿Okay? Entonces, esta es la programación del nivel 1. Bien, inicialmente en la clase vamos a estar trabajando español y el idioma principal, que es el inglés. Poco a poco vamos a ir, poco a poco, no inmediatamente, por eso les digo, eso a su tiempo. Vamos a ir cambiando, vamos a ir sacando poco a poco la lengua materna, que es el español, y vamos a ir llevando todas esas temáticas, todo lo aprendido poco a poco al idioma inglés. Va a llegar el momento que ya no hablaremos español, sino todo inglés. Y usted se va a dar cuenta que va a comprender todo, que no necesita de traductor, que no necesita de diccionario, sino que usted ahí va a desarrollar la escucha. ¿Qué le recomiendo yo? Que lo que el docente hable, usted no necesita entender el 100% lo que él diga. Con que usted entienda la idea principal, lo que él quiere decir, usted está avanzando. Recuerde, no es necesario saber todo lo que el profesor diga, palabra por palabra, sino entender la idea principal, saber cuáles fueron las instrucciones, etc. Bueno, le voy a mostrar otro documento, que este es el calendario académico del año 2023. En este documento, bueno, aquí como vemos las sesiones que estaremos trabajando durante todo el año. Bueno, aquí dice sesión 1, el nivel, los niveles, ¿cuántos niveles trabajaremos este año? Trabajaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 trabajaremos el 50% del nivel 7. Si llegamos hasta el nivel 7, el 50% quiere decir que el año siguiente, 2024, trabajaremos el otro 50% y trabajaremos la sesión 8, 9 y la 10. Y terminaríamos ya hasta el B2 en estos 10 niveles, como les indiqué al inicio. ¿Okay? Bueno, esta es la programación del año 2023. Iniciamos mañana el primer nivel, 27 de febrero, y termina el 16 de abril. Yo les había comentado que las clases son todos los días de domingo a domingo. Sin embargo, aquí en esta primera sesión respetamos la Semana Santa, lo que son los días desde el jueves al domingo. Vamos a hacer a suspender esos días porque sé que muchos de ustedes van a estar de viaje, van a visitar sus familiares y en realidad no se van a concentrar en la clase. Entonces, por esta sesión hacemos una sesión y vamos a suspender 4 días y luego retomamos. Entonces terminaríamos el 16 de abril las 45 horas. Que acuérdense que en realidad no son 45 horas, son 90. ¿Por qué? 45 horas en vivo con el docente y 45 horas de ejercicios que usted va a estar realizando de forma autónoma. Todo eso por el valor de 50 mil pesos. ¿Qué? Luego viene la segunda sesión que inicia el 24 de abril hasta el 7 de mayo. Luego la tercera del 15 de mayo al 28 de junio. Luego viene la cuarta del 4 de julio al 17 de agosto
y del 22 de agosto al 5 de octubre. La sesión 6 al 9 de octubre al 22 de noviembre y la sesión 7 del 27 de noviembre al 22 de diciembre. Eso sería el 50%. Acuérdense que el otro 50% lo haríamos el otro año. ¿Cuánto invierte usted este año para llegar al B1? 350 mil pesos, basado en nuestra metodología. ¿Okay? Esta información también se la haré llegar al correo, cosa que usted tenga un paquetico ahí, vaya ordenándolo. Vaya ordenándolo con toda la información. ¿Qué le recomiendo? Sea ordenado. Lleve todo, se le envía el correo, descárguelo y llévelo en una carpeta. Día 1, día 2, día 3, día 4 y así sucesivamente para que usted vaya anotando su aprendizaje. ¿Okay? Bueno, creo que ya le he suministrado bastante información con respecto al programa, con respecto a la metodología, con respecto a las actividades, etcétera, etcétera. Entonces ahora voy a dejar de compartir aquí y vamos a hacer una socialización. Me permiten un minutico. Voy a abrir aquí la ventana. Y vamos a hacer una socialización a responder dudas e inquietudes. Entonces, regálenme un segundito. Ok. Listo. Vale. Entonces, levanten la mano, eso sí, perfecto. Vamos a ir levantando poco a poco la manito para ser ordenado. De esa misma forma, vamos cuando tomen la palabra en las clases. Entonces, tenemos primero a Esteban y luego Edwin. Y luego, no me aprendió el nombre, en Iyerbe. ¿Ok? Un momento. Vale, Esteban, te escucho. Gracias, buenas noches, profe. Okay. Bueno, yo tengo una inquietud y es respecto a la memorización. Vamos a ver un tema por día, ¿cierto? Pero sí, ¿cómo hacemos nosotros para asegurar pues esa memorización? Voy a poner un ejemplo. Si en el día 5 vimos los colores, ya en el día 40 que estamos viendo 39 temas diferentes, ¿cómo vamos a recordar ese tema que vimos en el día 5? O sea, ¿iremos retomando los temas día por día, los que hemos visto, o simplemente se vio los colores el 5 y ya, hasta ahí llegó? Ok, excelente, buena pregunta. Bueno, pues esto de los idiomas, esto es un espiral que va abarcando, llega un punto, da la vuelta y vuelve a llegar al mismo punto y vuelve y retoma y va llegando al mismo punto, es decir, va retomando nuevamente lo que ya aprendiste. Por ejemplo, tú aprendiste los números. Te doy un ejemplo. Te aprendiste los números, lo utilizaste para decir la edad, tu presentación personal. Te aprendiste los números de hasta el 100, por ejemplo. Luego, cuando tú vuelvas a ver la hora, el vocabulario de la hora, ¿qué haces tú? Vuelves a trabajar los números, ¿cierto? ¿Sí? Y así sucesivamente en los temas nuevos que van avanzando, vamos retomando de lo antiguo y se va refrescando la memoria y se va retomando. Entonces, esto es un espiral. Se va viendo lo antiguo y se va avanzando, se va viendo lo antiguo y así sucesivamente, siempre va a ser así. Ok, entonces, okay. ¿Listo? Ok, continúa Edwin. Buenas noches, profe. Quería preguntarle, por cada nivel se emiten un certificado y la pregunta es, ¿qué tipo de certificado es? ¿Es de asistencia o cómo es? Ok, exacto, perfecto. Bueno, como les dije al inicio, nosotros ustedes la hablamos con todas las verdades y con todo lo que nosotros estamos autorizados. Nosotros estamos hasta cierto punto, bueno. Canada France Instituto de Idiomas es un instituto o una empresa legalmente constituido. Estamos trabajando bajo el régimen de educación no formal. Estamos autorizados por el Ministerio de Educación Nacional, por la Secretaría, de darles a ustedes un certificado bajo la modalidad de educación no formal. ¿Qué quiere decir esto?
que el Ministerio de Educación otorga a los institutos para entregar un certificado de asistencia menor a 160 horas. Nuestros niveles duran 45 horas, es decir, que estamos dentro de la normatividad. Hay una página, nosotros tenemos una página web. La página web, déjenme la busco aquí. Entonces, les muestro. Bien, aquí está. Les voy a compartir un poco. Y ahorita les digo sobre la validez que tienen estos certificados a nivel nacional o a nivel internacional. Bueno, mire, esta es la página web del instituto. www.canadafranceidiomas.com. Ok. Aquí al final, les habla sobre las políticas, términos y condiciones. Aquí aparece educación informal, certificación de idiomas. Aquí encuentran. Canada France Instituto de Idiomas ofrece la posibilidad de certificar al estudiante bajo la modalidad de educación informal, según lo establecido por el decreto. Mira, aquí están los artículos que lo certifican. ¿Y qué dice estos artículos? Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a 160 horas. Entonces, estamos dentro del rango. Ahora yo les digo algo a ustedes. Hay muchos institutos de idioma en Colombia, ¿verdad? En el mundo. ¿Qué pasa con las certificaciones? Llámese Colombo Americano, Alianza Francesa, Alianza Canadiense, Universidad del Norte, Universidad del Atlántico. Le estoy dando ejemplo de institutos de aquí de Barranquilla. Cualquier instituto, el certificado que usted le dé o diploma, ¿eso para qué le sirve a usted? Siendo honesto, siendo franco, eso a usted le sirve para a nivel personal. A usted le sirve para agregarlo en su hoja de vida. Pero esos diplomas que entregan los institutos a nivel internacional no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Porque no son documentos oficiales. Así usted los traduzca, eso no tiene validez internacional. Digamos que usted va a aplicar para una inmigración Canadá, Estados Unidos, Quebec, no sé dónde, Europa, etcétera. Va a aplicar para estudiar una maestría en el extranjero. A usted le van a pedir un diploma oficial internacional. En el caso de inglés, ¿cuáles son los diplomas oficiales internacionales? Tenemos, por ejemplo, el TOEFL, el IELTS, el Michigan, el TKT. En francés tenemos el DELF, el DALF, tenemos el TCFQ, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos certificados tómenlo más que todo como algo para su hoja de vida a nivel personal. Pero si usted quiere certificar realmente su idioma, hay que hacer un examen internacional en los institutos que estén certificados para presentar ese examen. Ese examen tiene un costo. Si usted lo pierde, perdió el dinero. ¿Lo puede volver a repetir? Claro está, pero obviamente ahí requiere de una preparación para presentar ese examen. ¿Okay? Bueno, quiero preguntarle si quedó claro tu duda o alguien más tiene alguna duda sobre la certificación que entregamos nosotros. Profe, le preguntaba si era por nivel que entregaban. Ok. Bueno, me extendí un poco, pero bueno, creo que aclaré dudas a muchos de ustedes. Sí, al final de cada nivel se le entrega el certificado. Acuérdense que yo le hablé un poco de la autoevaluación, que va a arrojar un resultado, va a dar una, digamos, una tabla donde nos indica qué tanto está aprendido. Entonces, a partir de ahí ya se le entrega a usted su certificación. Bien. Entonces continúa Engelbert, ¿así se pronuncia? Luego continúa Claudia. Es Engelbert. Yo tengo una sola pregunta. Nosotros vamos a tener como una especie de prueba o algo que nos mida qué tanto hemos aprendido en el curso. Bueno, como prueba como tal, no. Vamos a tener algo que es como una autoevaluación. Por eso les dije que nosotros no estamos aquí, digamos, para penalizar. Estamos como que, mira, lo perdiste. Vas perdiendo el nivel. No, nada de eso. Nosotros vamos a enviarle a ustedes lo que es, digamos, algo como tipo encuesta. Digamos,
En la primera semana aprendí la presentación personal. Usted va a escoger sí, no. Ok. Entonces yo le coloco unas palabras. Buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Le coloco azul, amarillo, le coloco chao, le coloco cuaderno. Entonces usted seleccione cuáles son los saludos. Usted va a seleccionar, obviamente no va a decir amarillo, verde, usted va a decir hola, buenos días. Y usted seleccionando eso, usted califica a que usted aprendió los saludos. Entonces usted está demostrándose usted mismo que usted ya sabe saludar en inglés. Que de luego viene con otro tema, digamos con la despedida, luego con la presentación personal. Luego, digamos, le puedo colocar un video donde una persona se presenta. Otro video donde una persona habla sobre la publicidad. Otro video donde una persona habla sobre las noticias. Entonces usted seleccione cuál de los tres videos el estudiante se presentó. Usted va a identificar y va a saber, no, él se presentó en este video. Y al final le va a arrojar un resultado, pero ese resultado es una autoevaluación para que usted diga, fallé en esto, me pongo pilas y debo reforzar este tema. Lo consulto con mi docente o lo trabajo yo mismo porque ya tengo un resultado aquí, entonces ya está en mí también poner de mi 50% y mejorar esa parte. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, continúa Claudia. Buenas noches, profe. Una preguntita nomás respecto a los horarios. Siempre se debe manejar el mismo horario, o sea, no hay forma, digamos, de pronto que uno tenga que cambiar el horario o una clase. No, siempre se maneja el mismo horario y el mismo docente. Vale, sí. El horario ese va a ser un horario fijo, establecido. El horario va a ser el horario. Por eso yo les comenté que todas las clases van a ser grabadas. ¿Con qué fin? Después de la grabación, después de la clase, nosotros le enviamos a ustedes el enlace de la clase y le enviamos el documento de la clase, de los ejercicios. ¿Con qué fin? Así usted haya visto la clase, la quiere volver a ver, de pronto le quedaron dudas, la puede volver a ver. Si usted de pronto no asistió a la clase y se necesita ver qué se trabajó en la clase, usted ve esa grabación y usted se pone al día. Entonces, es un horario fijo, un horario establecido para todas las clases. ¿Ok? Pero digamos, si uno cambia ya el nivel, el otro, digamos, en los 45 días pasa al otro, lo puede cambiar. Cambiando el nivel, pueda que varíe. Ya usted, digamos, de pronto cuando usted pasa al nivel A1.2, usted dice, no quiero en la noche, quiero en la mañana. Y está abierto, está disponible el curso, se puede pasar en la mañana. Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale, listo, perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? No veo manitos levantadas. No hay preguntas. Parece que quedó todo claro. La información que se les ha brindado ha sido una información clara, concisa, verídica, acertada. Entonces, es fácil de captarla. Voy a verificar si el docente... Yo no le voy a dar la clase. La clase se la va a dar el docente Jonathan. Voy a verificar si él está aquí en la clase, si pudo conectarse. De hecho, estoy. Ah, ok, ya te iba escribiendo. Vale, Jonathan. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado, Jonathan? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Ok, excelente. Me parece muy bien. Bueno, Jonathan, aquí estamos reunidos con parte del personal que va a estar contigo. Algo que les quiero decir a ustedes, nuestros grupos no son muy numerosos, a pesar de que es virtual. Yo he visto por ahí otros institutos, otras academias que en un curso de estos agregan 700 alumnos, 500 alumnos en una clase, imagínense. Es una locura y en realidad no le está garantizando el aprendizaje al estudiante. Entonces,
nuestros grupos no son tan numerosos, ustedes, de esa manera ustedes van a tener la oportunidad de hablar, de participar, de escuchar y aprender el idioma. Entonces, Jonathan, que preséntate por favor con ellos, qué consejo les das, qué recomendaciones, y luego si alguno de ustedes tiene alguna duda, muy bien, se la puede hacer al docente. All right. Okay, thank you so much. Good evening for everyone. Buenas noches a todos. So, this is the part where you say something and then regreso. Muy bien. Si le vas a hablar en inglés desde ya, lo vas a asustar. Bueno, bueno, ahí lograron escuchar un poco. Un momentico, Jonathan. Queremos aprender inglés. Hay que meter la actitud, hay que meterle berraquera desde el principio, muchachos, y verán que vamos a progresar bastante. Al igual que ustedes, yo también estuve en esa posición donde no sabía ni una sola palabrita, una sola. Obviamente eso fue bastantes años atrás. Y ahora tenemos un nivel avanzado. Yo estoy en C1 en inglés. Y bueno, yo simplemente le llevo un poquito de ventaja, algo de años en ustedes, de ventaja. Pero ustedes pueden tener perfectamente el nivel que tienen o que tengo yo. Y créanme que me voy a esforzar bastante y nos vamos a enfocar bastante en los inconvenientes que vayan a tener en el día a día, porque yo también tuve esos mismos inconvenientes. Pero yo lo único que necesito es actitud, ¿cierto? Ganas de aprender, ¿vale? Lo demás ya viene por añadidura, ¿no? Entonces, nada, por eso digo, puede ser en el principio, I'm gonna mix Spanish and English, pero con el tiempo vamos a usar más English. Why? Because you are here because you want to learn English, that's it. Si no, entonces hubiesen pagado, les van con el profe y aprenden francés, ¿no? Pero están aquí por aprender inglés. Y entonces, hombre, muy contento de verdad con las temáticas del curso. Tengo unas expectativas, muchachos, enormes, enormes. No solo por la dinámica, como está construido el curso como tal, sino porque, como les dije, me hicieron recordar a mí. O sea, me hicieron recordar a mí cuando estaba en este cuento, aprendiendo apenas inglés. Yo soy licenciado en idiomas extranjeros, egresado de la Universidad del Atlántico en el 2012. Tengo 31 años. No, mentira. I'm just kidding. My watch is 31. Yo tengo 38 años. Mi esposa cumplió ayer y ya me confundí, si vieron. Tengo 38 años, pero desde los 14 más o menos estoy en esto de la enseñanza. No empecé con inglés, por supuesto, empecé con matemáticas y física. I used to be really good at it. Después empecé con los idiomas. En 2012 obtuve mi título. Entonces, desde el 2013, principio del 2013, he estado en el campo de la enseñanza, enseñando idiomas. He tenido la oportunidad de enseñar inglés, español para extranjeros, obviamente un poquitín de francés, más francés, ya está, se me olvidó, más que nada en inglés. Yo le enseñaba a todo el mundo, adultos, niños, adolescentes, extranjeros. Yo creo que nada más me falta como licántropos o vampiros o algo así, no sé, alienígenas o algo así, si existen, pasado por todos lados. Y tengo muchas expectativas, muchachos, muchísimas, 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 porque vuelvo y repito, ustedes me hacen recordar a mí. O sea, cuando yo estaba, ¿qué puedo hacer? Ven acá, yo y siento que necesito hablar inglés, pero no sé, o no soy bueno para esta vaina, o por dónde me voy. O sea, son tantas cosas que hay en el internet, que por dónde me puedo meter, o los cursos son muy caros. Tú vas al Colombo Americano y es muy caro, too expensive, you know. Atlanta, Universidad Atlántico, también costoso. Llegó este, y wow, o sea, precios chéveres, y yo dije, no, está muy, muy bien estructurado. Entonces, lo que sí me sorprendió un poco fue, wow, every day, baby, every day. Entonces, todos los días vamos a darle. Y nada, muchachos, de verdad espero que aprendan bastante. Lo de las palabras, eso por ahí pasó. Si hacen, créanme que si ustedes hacen sus tareas como debe ser, por ahí pasaron las palabras. Y cuando ustedes tengan la palabra, lo importante es, ¿qué vas a hacer con esas palabras? Es decir, yo puedo tener que un millón de palabras en my mind, pero si no soy capaz de construir una oración con ellas, si no soy capaz de expresarme, pues no hago nada. Entonces, la importancia no es solamente aprender las palabras, sino saber qué hacer con ellas. Pero bueno, son details que vamos a estar trabajando en las clases. Mis clases van a ser bien chéveritas, bien dinámicas. Vamos a trabajar diferentes herramientas que nos
que nos ofrecen las TICs, la web 2.0, ¿no? Como, no sé si van conociendo Quizy, no sé si van conociendo Kahoot, all those kind of tools, toys that we can use every day, you know, to learn English. Todas esas clases, todos esos detallitos que vamos a usar todos los días. Entonces, nada, muchachos, como le digo, muy contento, con bastante confianza en este nuevo proyecto que inicia con ustedes. Y ojalá, se lo digo hoy, 26 de febrero, ya cuando terminemos ese último nivel, que ustedes lleguen a ese B2 bien chévere, ¿okay? Entonces, nada, con la expectativa de verlos mañana en nuestra primera clase, vamos a hacer una cosita ahí como de diagnóstico y otra cosita que tengo pendiente antes de... Y nada, simplemente los veo and let me know, just shoot me. And don't worry, y no se preocupen por el inglés. Y cuando ni siquiera ustedes se den cuenta, ya estamos en inglés. ¿Oyeron? Gracias. Gracias. Muchas gracias. So, if you have any questions, gracias. Si tienes una pregunta, es el momento de hacerla. Okay. Just raise your hand and that's it. Solo levanta tu mano y dilo. Exacto. ¿Alguno gracias. Tiene alguna inquietud o todo les quedó claro? Todo claro. Excelente introducción. Excelente, me alegra mucho. Todo muy claro, muchas gracias. Vale, entonces que tengan buena noche todos. Tenemos muchas expectativas, sabemos que ustedes también. Y lo veremos mañana y le deseamos el mayor de los éxitos con este curso de inglés. Y solo me queda decirle a ustedes, bienvenidos todos a Canadá France. Profe, gracias. Muchas gracias. Para, buenas noches para todos. Ok. Para las clases, ¿nos envían el link? Sí, se le va a enviar al correo. Se le va a enviar el link igualito como se le envió para este ingreso. ¿Oyeron? Algo que se me olvidó decirles que vamos a crear un grupo de WhatsApp para también tenerlos ahí conectados para enviar la información. Y bueno, sería todo eso. Cualquier duda lo hablaríamos también por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Muchas gracias. Excelente, excelente. Okay, que tengan buena noche todos. Nos vemos mañana. Igualmente, gracias. Vale, okay. Excelente, excelente. Okay.